menos pueda estar pendiente del celular, es para evaluar las preguntas y dar respuestas a ellas. No sé, doctora Silvana, si le gustaría contarnos en términos sencillos qué es la psoriasis. Bueno, claro que sí. La psoriasis es una enfermedad que afecta la piel, puede llegar a afectar otros órganos, pero principalmente la piel. Se presenta como unas placas rojas que tienen costras y que descaman, y en general estas lesiones se presentan sobre todo en los codos, en las rodillas, pueden presentarse en la espalda, pueden presentarse en el abdomen, en las piernas, y en algunas ocasiones pueden afectar otras áreas que se consideran áreas especiales, como son el cuero cabelludo, okay, las uñas, la región genital y los pliegues como las axilas y las ingles. Es una enfermedad que tiene varias características, y es que si bien es cierto que puede tener uno el antecedente familiar de psoriasis, en algunas ocasiones no lo hay, okay, y también hay factores en el ambiente que influyen en la aparición de la enfermedad. ¿Y en qué paciente es más frecuente probablemente encontrar esta enfermedad, doctora? La psoriasis es una enfermedad que se encuentra en pacientes habitualmente jóvenes, más o menos entre los 20 y hasta los 50 años de edad, es donde encontramos la gran mayoría de los pacientes. También encontramos la enfermedad en niños o en adultos mayores, sin embargo, es mucho más raro. Es su proporción, o sea, se presenta igual tanto en hombres como en mujeres. Okay. ¿Y esta enfermedad por qué se produce? Bueno, hasta el momento, como les mencionaba ahora, en la psoriasis no está muy claro por qué se desencadena la enfermedad. Lo que sabemos es que hay varios factores que influyen. Lo primero es que uno puede o no tener un antecedente familiar, y cuando tiene el antecedente familiar, la enfermedad puede ser más grave. Además de eso, hay factores en el ambiente que pueden influir en la aparición de la psoriasis. Sabemos que la psoriasis es más frecuente en personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, en pacientes que son o han sido fumadores, en pacientes alcohólicos. Y cuando el paciente tiene el antecedente, también puede ser desencadenado por infecciones o puede ser desencadenado inclusive por algunos medicamentos. ¿Y cuándo debe el paciente consultar al dermatólogo si tiene algunas lesiones sugestivas de la psoriasis? Siempre, siempre que un paciente tenga lesiones en la piel que puedan ser sugestivas de psoriasis o que tenga antecedentes familiares de psoriasis y empiece a tener lesiones en la piel, debe consultar para poder hacer un diagnóstico y un acercamiento adecuado. ¿Y podría explicarnos, doctora, en qué consiste el manejo de psoriasis? Bueno, la psoriasis es una enfermedad que antes se consideraba que afectaba solo la piel, que su único foco, que lo único que íbamos a encontrar era las lesiones en piel, pero actualmente sabemos que lo único que compromete no es la piel, okay, sino que la psoriasis es una enfermedad que tiene ciertas comorbilidades o enfermedades que la acompañan, como es la obesidad, el síndrome metabólico, que son aquellos pacientes que pueden sufrir hipertensión, diabetes, también tienen una alta proporción de enfermedad coronaria, depresión, e inclusive tienen aumento en algunos tipos de cáncer, además de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y por supuesto, dentro de sus asociaciones más alta está la artritis psoriásica, que ahí el doctor nos puede hablar un poquito. Muchas gracias. Sí, como lo dice la doctora Castillo, la artritis psoriásica es como un espectro de la enfermedad psoriásica, y es una enfermedad que es bastante frecuente, en el sentido de que hasta el 30% de los pacientes que tienen psoriasis pueden llegar a presentar artritis psoriásica, e incluso se ha calculado que hasta el 15% de los pacientes que tienen psoriasis tienen una artritis psoriásica no diagnosticada. Por eso es importante el manejo multidisciplinario con dermatología y reumatología. Obviamente, como lo decía la doctora, hay otras manifestaciones extracutáneas como el compromiso ocular, el compromiso intestinal, y ahí también estaremos de la mano con los oftalmólogos, con los gastroenterólogos en el manejo. Usualmente, lo más frecuente que vemos es que la psoriasis puede anteceder la artritis psoriásica alrededor, en promedio, de unos 10 años. 10 años, sí. Pero se conoce que también hay pacientes que debutan de forma simultánea el compromiso cutáneo con el compromiso articular. Sí. Se ha calculado que ese porcentaje puede ser de un 15%. Pero también tenemos un porcentaje que es menos frecuente en la clínica,
que es que el paciente debute con el compromiso articular y Sí, posteriormente ambas el desarrolle compromiso cutáneo. el compromiso cutáneo. Entonces, nos iba a contar, doctora, cómo es el manejo o el abordaje de manejo de la psoriasis. Bueno, en la psoriasis digamos que hay varias escalas del manejo. Depende de qué tan amplio es el compromiso, qué tanto es el compromiso de la piel del paciente. Si el paciente tiene o no asociación artritis psoriásica. Y por supuesto si tienen otro tipo de comorbilidades. En términos generales, digamos que más o menos el 80% de los pacientes con psoriasis van a tener una psoriasis leve que va a poder ser manejada con medicamentos tópicos o con terapias tópicas, que es lo que usamos habitualmente. Dentro de esas terapias tenemos los corticosteroides tópicos. Dentro de los más conocidos están pues la betametasona o el clobetasol o ciertas combinaciones con otros medicamentos como hidratantes o medicamentos que nos ayudan a disminuir el grosor de las placas y a mejorar el tratamiento. Cuando tenemos pacientes que ya tienen un compromiso más amplio, o sea, que tienen un compromiso de mayor número o mayor cantidad de su piel, entonces vamos a utilizar otras terapias. Está la fototerapia. La fototerapia es un tipo de tratamiento donde el paciente ingresa a una cámara que tiene una luz ultravioleta. Nosotros acá en la clínica contamos con cámaras de fototerapia para el manejo de la psoriasis y pues también para otras enfermedades. Cuando los pacientes, digamos que no tienen aún más extensión o no responden a estos tratamientos, tenemos otras alternativas como terapias orales, que en este caso estamos hablando de terapias como el metrotexato, la ciclosporina y que de acuerdo pues a cada paciente y a sus condiciones se decide cuál es. Y por último, hay otros tipos de terapias cuando el paciente no responde a estas. ¿Y todo paciente con psoriasis sería potencialmente candidato a la fototerapia? Depende de varias cosas, depende de varias cosas. Siempre tenemos que tener en cuenta qué tan amplio es el compromiso y de qué parte del cuerpo estamos hablando, porque hay sitios donde la fototerapia, digamos que no es tan efectiva, como por ejemplo el cuero cabelludo, y tenemos que pensar en otras alternativas. Pero digamos que potencialmente todos los pacientes podrían recibir fototerapia. Quería contar pues que dentro del compromiso articular por la artritis psoriásica uno puede tener también varios espectros de manifestaciones o fenotipos. Hay pacientes con artritis psoriásica que solo presenta compromiso, De por los ejemplo, lo que hombros. llamamos las interfalángicas distales. Hay otros pacientes que presentan compromiso de una a cuatro articulaciones, que es el compromiso oligoarticular. Y hay otro espectro de pacientes que presentan compromiso de más de cuatro articulaciones, que se llama el compromiso poliarticular. Pero también en artritis psoriásica debemos de estar muy atentos al compromiso que llamamos axial, es decir, en la columna. Hay que estar muy atentos si tenemos lesiones en piel y dolor lumbar, o sea, en la columna baja, de forma crónica. Y otras dos manifestaciones de la artritis psoriásica es lo que se denomina la entesitis y la dactilitis. ¿Qué son estos términos? La entesitis es la inflamación de la unión del tendón al hueso y la dactilitis es lo que popularmente conocemos como el dedo en salchicha. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el paciente tiene un dedo que se inflama de forma significativa respecto a los demás y parece, como su Un nombre lo dice, salchicho. un dedo en salchicha. ¿Por qué es importante? Porque estos pacientes que tienen la entesitis o la dactilitis pueden presentar una enfermedad más agresiva, ¿cierto? Sí. De hecho, cuando vemos pacientes con psoriasis, hay algunos predictores de artritis psoriásica, como son el compromiso de De las escalpo, uñas, del cuero cabelludo del cuero cabelludo y de las uñas, y ¿no? de las uñas, y es como el principal. Y en algunas ocasiones también el compromiso pues de las zonas intertriginosas, que son como las zonas de pliegue donde la piel se une. Hay que tener en cuenta que cuando estamos manejando la psoriasis no solamente tenemos que manejar la parte de la piel o la parte articular. Es Total. muy importante siempre hacer un manejo pues integral del paciente, y recordemos que los pacientes con psoriasis en alta proporción tienen obesidad, tienen diabetes, tienen dislipidemias, y siempre debemos estar pendiente de estas comorbilidades que presenta. De hecho, hay muchos estudios que nos muestran que los pacientes de psoriasis más frecuentemente fallecen por enfermedad coronaria o por infartos
que por otro tipo de enfermedades O y en sea, relación con la población general. que tienen un mayor riesgo cardiovascular. Exacto, tienen un mayor riesgo cardiovascular. Por eso es muy importante que aparte del manejo de la piel, aparte del manejo de las articulaciones, siempre estemos atentos a manejar el peso, a estar pendiente de cómo está su perfil lipídico, a estar pendiente de esas otras cosas. Y siempre es muy importante indagar por enfermedad inflamatoria intestinal, que es Correcto. quizás generalmente estos pacientes se hacen diagnósticos tardíos porque de pronto el paciente pocas veces o nosotros pocas veces indagamos o el paciente nos cuenta si ha tenido alteraciones en su hábito intestinal o si ha tenido alguna de estas complicaciones. Entonces es Por muy importante. eso es importante entonces que el paciente siempre consulte al médico, ¿no? Para que pueda recibir una adecuada orientación. Y no, como dice la doctora, no solo enfocarnos en las En la piel. manifestaciones cutáneas, sino evaluar la parte ocular, la parte intestinal, la parte articular, entre otros aspectos de esta enfermedad. Sí, o sea, yo creo que lo importante de entender es que la psoriasis no es solo una enfermedad de la piel, es una enfermedad compleja que a pesar de que la piel sea lo que más vemos, realmente tiene otro tipo de enfermedades asociadas que debemos estar atentos o que debemos estar sensibilizados para buscarlas, porque si nosotros como dermatólogos tratando al paciente no estamos buscando estas enfermedades o no estamos preguntándole al paciente, de pronto podemos hacer diagnósticos tardíos y pues Correcto. digamos que ya vamos a tener al paciente en un momento en que va a ser un manejo más difícil o que ya va a tener secuelas de su enfermedad. Correcto. Y como le decía la doctora Castillo, pues un aspecto muy importante es el manejo integral. Dentro del manejo, por dar un ejemplo, la artritis psoriásica también lleva como un algoritmo, como lo mencionaba la doctora, y en ese algoritmo, pues una de las primeras opciones ya, porque hay un compromiso extracutáneo o sistémico, pueden ser ciertos medicamentos, como es el metrotexate, que tiene buen efecto a nivel cutáneo. Sí. La ciclosporina podría tener cabida, pues también desde el punto de vista articular. Y hay otras opciones, como la leflunomida o la sulfasalazina, que pueden ser de utilidad para el compromiso articular, pero tal vez no tengan un buen No. espectro en la piel, ¿cierto? No. Definitivamente cuando tenemos estos pacientes que no han tenido una buena respuesta a estos medicamentos que acabas de mencionar y que tienen tanto un compromiso extenso de la piel o tienen compromiso de la piel con compromiso articular, debemos pensar en iniciar otro tipo de terapias, como las terapias biológicas. La terapia biológica o este tipo de terapias desde su aparición realmente fueron un cambio en el manejo del paciente con psoriasis. Porque antes era complicado, era difícil en aquellos pacientes que fallaban a esos primeros medicamentos, realmente nos quedábamos sin opciones. Sin embargo, con estas nuevas terapias hemos logrado realmente que el paciente llegue a un aclaramiento completo, o sea, que pueda llegar a tener una piel 100% libre de psoriasis en muchos casos. Y también en el caso pues de los reumatólogos han logrado detener pues la progresión o el Correcto. daño articular. De hecho, lo que la doctora nos cuenta es muy importante porque los pacientes que a terapia convencional no tienen unas metas de tratamiento son candidatos o potencialmente candidatos a la terapia biológica, es lo que se llama este tipo de terapia. Y estas terapias biológicas lo que hace es bloquear de forma muy específica unas vías de inflamación que son las que producen finalmente la La enfermedad, no enfermedad. solo en piel, sino también en el ojo, en el tracto digestivo, en En la la parte pues articulación. osteoarticular. Y hoy en día tenemos varias opciones de estas terapias biológicas, tanto para el manejo de la psoriasis como la artritis psoriásica. Hay algunas de estas que llaman los agentes que bloquean el factor de necrosis tumoral, hay otros que bloquean una vía de inflamación que llaman interleuquinas, como son los que bloquean la interleuquina 17, y otros que bloquean pues de forma dual la interleuquina 17 y la interleuquina 23, ¿correcto? Y los Y recientemente contamos con una molécula también oral que inhibe unas vías más internas de la inflamación que se llaman inhibidores de JAK-kinase, que también están disponibles para los pacientes en los cuales las otras opciones de tratamiento no han sido efectivas para controlar las manifestaciones cutáneas o las manifestaciones articulares. sí, eso es cierto. También tenemos los inhibidores de interleuquina 23, que son como las terapias más recientes en psoriasis. Realmente todos son medicamentos que tienen
alta efectividad y pues que de acuerdo al perfil de cada paciente, a sus comorbilidades, a su historia clínica, pues decidimos cuál puede ser el mejor para Eso es muy su importante. enfermedad. Cada paciente es Es distinto, un no hay una individuo. fórmula mágica que sirva para todos los pacientes. Y esta decisión de este tipo de terapias se realiza de forma consensuada entre el médico y el paciente, evaluando, como lo dice la doctora Castillo, su perfil clínico específico. Bueno, ¿y qué tan probable es la recuperación de estas lesiones, doctora? No, pues realmente los pacientes que logran un control de su enfermedad, sea con terapias tópicas, sea con las terapias sistémicas convencionales, fototerapia, pueden llegar a tener un aclaramiento completo de su piel, o sea, no tener placas de psoriasis. En general, los pacientes pueden tener algún tipo de pigmentación residual donde han tenido las placas, pero las placas como tal desaparecen y los síntomas asociados. Algunas veces las placas pueden ser pruriginosas, en algunos pacientes pueden ser dolorosos. Y hay que tener en cuenta que la psoriasis, aparte de la afectación de la piel, también tiene una afectación emocional muy importante. Importante, sí. Y muchas veces la cantidad de placas que tenga el paciente en la piel no se relacionan con la afectación de su calidad de vida. Hay psoriasis que o placas psoriásicas que pueden estar en sitios donde, a pesar de que no se vean o que sean una superficie muy pequeña de la piel, pueden afectar mucho la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, la psoriasis en el cuero cabelludo, la psoriasis que se presenta en las palmas y en las plantas de las manos puede limitar bastante la movilidad o el quehacer diario del paciente. No sé si la doctora quiera comentarnos algo antes de pasar a las secciones de preguntas o pasamos a las ¿No? preguntas. Vamos. Bueno, también les queremos recordar que los servicios de dermatología y reumatología también están disponibles para los pacientes, tanto en la sede de Alfaguara como en la sede de la estación, y que en la clínica y en la Fundación Valle Lili siempre seguimos los protocolos de bioseguridad para disminuir el riesgo de transmisión por la pandemia del COVID-19. Muchas de las preguntas que me han llegado pues son más dirigidas a la doctora Castillo. La primera de ellas es, ¿qué dieta debe seguir un paciente con psoriasis, doctora? Bueno, digamos que lo principal siempre es tener una dieta balanceada. Como les decía, los pacientes con psoriasis tienen una mayor prevalencia de obesidad y de sobrepeso. Y cuando el paciente tiene obesidad, es mucho más difícil que responda a las terapias, sea cualquiera de las que les acabamos de mencionar. Hay algunos estudios que muestran que cuando los pacientes pierden peso o disminuyen su índice de masa corporal, la psoriasis puede empezar a mejorar. Entonces, lo ideal siempre es, si el paciente todavía no tiene sobrepeso o no sufre obesidad, pues tener una dieta balanceada. Se prefiere que sea una dieta rica en frutas, en verduras, porque estas son dietas que ayudan a mantener como un ambiente óptimo en el cuerpo, y eso todos lo sabemos. No hay como una limitación en algún tipo de alimento, no se ha hablado de que haya un alimento específico que digamos produzca brotes de psoriasis o que aumente las lesiones en la piel, pero sí sabemos que dietas que son hipercalóricas, donde hay alto consumo de azúcar, de grasas, pues sí pueden empeorar y pues por supuesto van a aumentar de peso y esto puede no ser tan beneficioso para la enfermedad. Okay, muy interesante, ¿no? Esta segunda pregunta también va dirigida a la doctora Castillo. ¿Cómo se quitan las manchas? Bueno, la mejoría de las hipo-hiperpigmentaciones, que son esas cambios de coloración que quedan sobre las zonas donde uno tuvo donde tuvo las placas de psoriasis, a veces no son fáciles de manejar, realmente es como una secuela y en la mayoría, algunas pueden ir mejorando en el tiempo, pero realmente la mayoría pueden permanecer. Tenemos otra pregunta para la doctora. ¿Qué tan buenos son los tratamientos con productos naturales? Realmente pues no es un tema que yo maneje. Lo que sí les puedo decir es que la medicina que nosotros hacemos o las recomendaciones que damos como dermatólogos siempre están basados en la evidencia, o sea, están basados en estudios clínicos que han evaluado la efectividad de productos, de los productos que se utilizan, de los medicamentos, sean los medicamentos tópicos, sean los sistémicos, sean las terapias biológicas. Algunas veces y hay algunos casos reportados donde los pacientes han utilizado medicamentos que se promocionan como medicamentos naturales,
para la artritis, para la Total, sí. psoriasis, y realmente no lo son. Son medicamentos que tienen otro tipo de compuestos que pueden ir pues en detrimento de la enfermedad. Algunos de estos medicamentos que promocionan como naturales y que mejoran rápidamente las placas, muchas veces tienen prednisolona o tienen esteroides que realmente no es el manejo y que pueden pues por el contrario empeorar la enfermedad posteriormente. Obviamente hay terapias en la medicina tradicional china, en la medicina alternativa, que son realizados por médicos expertos que se han entrenado y que tienen algún grado de evidencia, pero personalmente pues no tengo experiencia. O sea, es mejor no automedicarse y consultar siempre Sí. al médico antes de todo consumir alguno de Y estos también productos. verificar si, pues, si yo estoy interesado en otro tipo de medicina, que esta persona sí tenga los estudios. O Total. sea, que realmente sea una persona que haya estudiado para eso. Bueno, la siguiente pregunta dice: yo tengo psoriasis en uñas y artritis psoriásica. ¿Es posible que la piel se afecte? Sí. Realmente hay, digamos que dentro de la psoriasis, cuando hay psoriasis solamente de las uñas, como lo dijo el doctor Echeverry, ese es un marcador que nos indica que puede haber un compromiso articular y tenemos que estar más atentos a ese paciente en que haga un compromiso también de la piel. No se presenta en todos los pacientes, pero obviamente si tengo psoriasis en otros lados, pues puede ser muy posible que pueda ser psoriasis en otras áreas de la piel. Y como lo mencionábamos al inicio de la charla, hay un grupo de pacientes que tienen compromiso articular Ajá. y posteriormente desarrollan Hacen un compromiso compromiso cutáneo. cutáneo. No es lo más frecuente, pero se Sí. presenta este espectro de la enfermedad y tenemos que estar atentos, tanto el reumatólogo como el dermatólogo, en que aparezcan o no compromisos de estas estructuras, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta dice así: mi mamá tuvo unas lesiones en manos y pies. Ella tiene obesidad y aparte de todo tuvo un problema articular. Yo tengo un antecedente de linfoma de Hodgkin y ahora tengo una placa en la frente que no se me ha quitado con las cremas convencionales. Pues no está más Bueno, creo descrito. que en ese caso, teniendo en cuenta pues realmente la señora no tuvo un diagnóstico de artritis y teniendo en cuenta también tu antecedente, pues lo más importante sería evaluarte, evaluar y mirar qué tipo de lesión es, pues porque podría ser, pero pues hay muchas otras cosas. En la psoriasis hay un diagnóstico diferencial muy amplio, hay varias enfermedades que clínicamente se podrían parecer y pues lo mejor es evaluar cada paciente y poder hacer el diagnóstico. Algo que hay que tener en cuenta es que el diagnóstico de la psoriasis es clínico, o sea, nosotros no tenemos pruebas o no se hacen exámenes para hacer un diagnóstico de psoriasis. El diagnóstico de psoriasis es clínico y depende de lo que nosotros como dermatólogos evaluemos en esas lesiones que estamos viendo en el paciente. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se nos parece a otras enfermedades, tenemos que utilizar las biopsias de piel Okay. para poder, pues, no para hacer el diagnóstico, sino Para para excluir, confirmarlo, o sea, okay. para excluir que no sean otras cosas, pero digamos que básicamente el diagnóstico va a ser clínico. En esos casos de dudas, si recurrirían a A las la biopsia biopsias. de piel, sí. Okay. Bueno, otra pregunta para la doctora: ¿cómo se diferencia una psoriasis de una dermatitis seborreica? Bueno, eso depende de muchas cosas cuando uno está evaluando al paciente. La dermatitis seborreica es una afección muy común, afecta a gran proporción de la población. En el transcurso de la vida, hasta el 60% de las personas podrían tener dermatitis seborreica. Y la dermatitis seborreica no es otra cosa que la caspa, para que todos me entiendan. La psoriasis, cuando se presenta en el cuero cabelludo, generalmente es una condición que también va y viene como la dermatitis seborreica, pero presenta placas que son mucho más grandes, pueden ser dolorosas, más gruesas, que tienen más escama, en algunas ocasiones pueden presentar sangrado y pues definitivamente si uno tiene una dermatitis que no mejora o una dermatitis que no responde a los champús anticaspas habituales, en ese caso lo mejor es consultar porque hay algunos, como les decía, hay algunos espectros, por ejemplo, hay algo que se llama la sebozoriasis, que es cuando uno no sabe si es psoriasis o es dermatitis seborreica, y es donde la biopsia nos ayuda Podría para hacer tener los utilidad. diagnósticos y donde tiene una utilidad. Y también hay dermatitis seborreicas que son muy severas, pero en términos generales, en estos casos sí hay que evaluar el paciente. Bueno, sigamos.
¿El alergólogo también hace parte del proceso? Pues digamos que siempre hay que hacer un manejo integral, pero realmente la psoriasis es una enfermedad que en su mayoría es tratada por dermatología. Podemos recurrir a la alergología cuando es, o a los alergólogos, a nuestros colegas, cuando estamos sospechando que puedan ser otras enfermedades, por ejemplo, las dermatitis de contacto, que en algunas ocasiones las dermatitis de contacto en manos podrían parecerse Parecer. Ok. a las psoriasis de las manos, por ejemplo. O sea, como algo complementario, Sí, ¿no? como complementario. Y de nuevo, aunque lo he dicho varias veces, recuerden el manejo integral de la enfermedad psoriásica, ¿no? Donde dependiendo de la manifestación, el compromiso orgánico, vamos a tener el aporte médico del dermatólogo, del reumatólogo, del gastroenterólogo, del oftalmólogo, entre otros, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta también es para la doctora Castillo. ¿La psoriasis puede complicarse con los rayos del sol? Solo hay un porcentaje muy pequeño de pacientes con psoriasis que tienen sensibilidad al sol, es menos del 5%, pero por el contrario, la mayoría de los pacientes con psoriasis mejoran con la exposición solar. De hecho, la fototerapia es una cámara de rayos ultravioleta tipo B, donde hay unos bombillos que tienen una luz parecida a la que es emitida por el sol. Y pues mejoran a los pacientes. Entonces, realmente, el sol o los baños de sol, antes de que no tuviéramos fototerapia, lo que se hacía o lo que se formulaba los dermatólogos de antes era baños de sol. Entonces, Okay. el sol mejora la psoriasis. Bueno, vamos a verla. Bueno, esta sí es para mí. Pero no quiere decir que se vayan a ir a solear, no. Ja, bueno, que cuidarse Hay la que piel, ¿no? cuidarse del sol porque también está el cáncer de piel. Ok, muy correcto esa observación, ¿no? Bueno, tengo psoriasis hace 25 años. Ahora me empezó a doler mucho la muñeca izquierda. Para el doctor ¿Puede ser Echeverría. un síntoma de artritis psoriásica? ¿Qué tratamiento se puede utilizar para esto? Sí, correcto. Como lo hemos mencionado a lo largo de la charla, los pacientes con psoriasis, años después del diagnóstico, pueden empezar a hacer síntomas articulares, ¿no? Y dentro de ello hay que mirar si estas características de compromiso articular son más que todo inflamatorias. O sea, pues que aumenta pues con el reposo, disminuye un poco con el ejercicio, se asocia pues a cambios inflamatorios pues físicos y también las muñecas o los carpos también pueden ser afectados por la psoriasis o la artritis psoriásica. Es decir, este caso que nos comenta nuestro asistente sí puede tener relación de artritis psoriásica pues por antecedente de la psoriasis. Es de explicar que no todo dolor articular en un paciente con psoriasis va a ser artritis psoriásica. Bueno, Exacto. en este caso puntual, lo recomendable sería consultar al reumatólogo. Nosotros hacemos una evaluación médica. Obviamente, de acuerdo a hallazgos al examen físico, solicitamos algunos estudios de extensión, algunas imágenes como la radiografía o la ecografía articular, que tiene mayor rendimiento. Y también hacemos unos marcadores sanguíneos de inflamación para ir abordando el enfoque pues, de este dolor articular en la muñeca izquierda. ¿Qué tratamientos hay? Pues uno puede empezar con antiinflamatorios, los AINEs. Esteroides pueden ser de utilidad, pero a dosis muy bajas. Recordemos que los esteroides a dosis altas pueden exacerbar la psoriasis En la piel. en la cutánea. Y obviamente, como lo hemos mencionado, si el paciente no mejora con los AINEs o infiltraciones se pueden hacer, pues el paciente tiene ya un diagnóstico confirmado de artritis psoriásica, podemos avanzar en el algoritmo terapéutico, iniciar otro tipo de medicamentos, como por ejemplo podría ser el metrotexate. ¿Cierto? Bueno, otra pregunta. ¿El estrés puede generar más placas en la piel, doctora? Sí. Los pacientes con psoriasis, bueno, hay unos desencadenantes de la psoriasis y también hay unos agravantes de la psoriasis. Dentro de los desencadenantes hablamos de los medicamentos, de enfermedades virales y de otros factores ambientales que pueden hacer que un paciente que tiene la predisposición Okay. empiece a tener psoriasis. Cuando yo ya tengo una psoriasis instaurada, es muy conocido que cuando el paciente está bajo episodios de estrés, sea físico, sea fisiológico porque estuvo enfermo, sea emocional,
puede tener un aumento de las placas en piel y eso es algo que los pacientes generalmente para ellos es evidente o comentan que cuando tienen algún episodio estresante o cuando estuvieron enfermos pueden presentar un brote o aparición de nuevas placas de psoriasis o que aquellas placas que ya habían mejorado vuelven a aparecer. Recurren, ¿no? Recaen. Recurren, sí. Bueno, doctora, ¿afecta ir a la piscina? Pues realmente en los pacientes con psoriasis muchas veces la piscina, pues por el cloro, por este tipo de cosas, puede hacer que la piel les arda un poco. Lo que se recomienda es que no hagan inmersiones pues tan largas. Muchas veces lo que sí pues mencionan es que pues cuando están en la playa, o sea, la psoriasis empeora en los climas fríos, Okay. porque hace que las placas estén más secas y tiende a mejorar en los climas más húmedos. Entonces, generalmente los pacientes se sienten mejor cuando están en climas calientes o cuando están en la playa, porque la humedad hace que las placas como que estén menos secas y sientan menos prurito, menos comezón. Pero si se asolean, o sea, cuando un paciente con psoriasis se asolea o tiene quemaduras solares, puede hacer algo que se llama el fenómeno de Kefner. Y es que donde tuvo quemaduras solares, posteriormente puede Aparece. desarrollar placas. Entonces también pues tienen que ser muy cuidadosos con ese tipo de Se actividades. recomendaría tener algo de fotoprotección. Sí, claro, Ok. siempre. Bueno, la siguiente pregunta sería para mí. ¿Son convenientes las infiltraciones en las articulaciones para disminuir el dolor? Sí, son una opción terapéutica, obviamente mirando pues que no haya una contraindicación para el procedimiento. Y usualmente pueden ser una opción en los pacientes que se presentan con dolor o inflamación en una o pocas articulaciones. No podemos infiltrar muchas articulaciones simultáneamente, sino en las enfermedades que son mono, o sea, una o oligo, pocas articulaciones. Y hace parte de los algoritmos diagnósticos, por ejemplo, del EULAR, que es la guía europea contra el reumatismo, y junto con los AINES pueden ser algunas intervenciones de primer paso, pues, en los algoritmos terapéuticos. Sí. Hay que aclarar también a los pacientes que no podemos estar haciendo infiltraciones de forma repetitivas, sino que son procedimientos que tienen unas indicaciones y un momento de cuándo hacerlo. No es que el paciente cada mes asista pues para que no esté infiltrando, no es adecuado tampoco esa técnica. Pero sí, hace parte pues del abordaje terapéutico inicial. Uno también puede infiltrar las placas. Sí. Sí, hay algunas placas que a pesar de los tratamientos, digamos que son resistentes o que pueden ser placas únicas también, entonces en este caso las infiltraciones con esteroides son una opción terapéutica que O sea, también es también viable. podría ser Sí. una herramienta. Bueno, otra pregunta, ¿los ojos se pueden afectar debido a la psoriasis? Pues realmente, como lo hemos dialogado, el espectro de la enfermedad psoriásica es muy amplia y dentro de las asociaciones clínicas, una de las asociaciones posibles es la uveítis. ¿Qué es la uveítis? Es la inflamación de la uvea, que es el tracto, pues, medio del ojo, y sí, la psoriasis puede tener concomitancia con uveítis. Por eso es muy importante, como lo mencionaba la doctora, en las consultas estar preguntando por síntomas oculares, síntomas gastrointestinales, síntomas articulares y obviamente los síntomas cutáneos. Sí, este compromiso uveal o uveítis es más frecuente cuando el paciente tiene artritis psoriásica, ¿no? Total, Es sí, mucho más correcto. frecuente cuando se asocia más cuando hay una artritis psoriásica o cuando tenemos una psoriasis sin compromiso de las articulaciones. Correcto. Bueno, esta pregunta es para la doctora también. ¿La psoriasis puede ocasionar en crisis de estrés choques anafilácticos? No, no hay ninguna relación entre la psoriasis y la anafilaxia. Pues todos saben, la anafilaxia es una reacción alérgica severa que generalmente se produce pues por una exposición a algún tipo de alergeno y pues hay otro tipo pues es como otro tipo de mecanismo inmunológico el que lo produce, sí, Diferentes. es muy diferente a la psoriasis. Bueno. Pero pues un paciente con psoriasis no está exento de que pueda pues tener una alergia o hacer un choque anafiláctico, pero no se relaciona con la enfermedad, simplemente pues que también tiene una alergia. Okay. Esa pregunta podría ser para los dos. Doctores, ¿qué define el grado de severidad de esta enfermedad? No sé si de pronto nos comenta, doctora, el grado de severidad en piel. Sí, bueno, nosotros en la clínica utilizamos como en general unos scores
para medir como la cantidad o la afectación. El que más utilizamos nosotros se llama el PASI. El PASI son unas, pues como una medida de la afectación, donde nosotros miramos cuál es el grosor de las placas, qué tan rojas están, cuál es la superficie afectada de la piel del paciente, y de acuerdo a eso nos da como un valor. Ese valor puede ir desde 0 hasta más o menos 70, 71, 73. 73. Hasta 73, y de acuerdo a eso pues nosotros definimos la severidad. Digamos que cuando un paciente tiene menos de 10, estamos hablando en general que son psoriasis pues como más, pues no decirles leve, sino que son psoriasis que pueden ser manejadas con terapias tópicas. Cuando un paciente está con una psoriasis por encima de 10, podemos decir que su afectación de la piel o de la cantidad de piel que está afectada es mucho más amplia, entonces de pronto las terapias tópicas podrían quedarse cortas, entonces ahí tenemos el uso de otras terapias como por ejemplo la fototerapia, o dependiendo de los sitios que están afectados vamos a tener que utilizar otros medicamentos, pues terapias orales. Y cuando tenemos pues más del 20, un PASI de más de 20, en general la mayoría de los pacientes van a tener que utilizar terapias orales o terapias biológicas, dependiendo pues del espectro de enfermedad en el que estemos. Okay. Desde el punto de vista articular, hay unos factores de severidad, pues básicamente para ser un poco concisos, uno es que el paciente tenga deformidad articular, que tenga una limitación importante en su calidad de vida. Otro factor de severidad es que los exámenes de inflamación que he mencionado ahora sean elevados y que en los estudios de imágenes, por ejemplo, hayan erosiones. ¿Qué es una erosión? Es como un mordisco a la articulación por la inflamación. Esos son factores de mal pronóstico o de severidad en artritis psoriásica. Bueno, vamos a mirar acá. ¿Uno puede pasar toda su vida sin ser diagnosticado? Pues realmente en algún momento va a tener algún tipo de manifestación clínica, ¿no? Ya sea cutánea, ya sea articular, exacto, ya sea gastrointestinal o ya sea ocular. La idea es que si un paciente tiene alguna síntoma o alguna preocupación en su estado de salud, pues obviamente debe acudir al médico para una evaluación clínica. Es poco probable que el paciente dure asintomático, pues por decirlo así, toda su vida. En algún momento va a tener alguna manifestación clínica que va a ser un signo pues de alerta para explorar y poder lograr un diagnóstico. No sé si se refiere de pronto a si uno tiene el antecedente familiar. O sea, si uno tiene el antecedente familiar no quiere decir que siempre va a desarrollar psoriasis. O sea, uno puede tener el antecedente familiar, puede que mi mamá, puede que mi hermano, puede que mi papá, mis abuelos hayan tenido psoriasis, y ese no quiere decir que en el 100% que de los casos lo vaya a tener uno, que yo lo vaya a tener, no. Simplemente tengo un riesgo mayor que las personas que no tienen el antecedente familiar. Y pues si uno realmente ya tiene lesiones en la piel y no ha sido diagnosticado, de pronto pues es porque no ha acudido a un dermatólogo, o puede que sea otra cosa, puede que sea otra enfermedad y tenga otro diagnóstico diferente. Ok, muy importante eso, ¿no? Bueno, esta pregunta es, en un paciente con diagnóstico hecho y en tratamiento activo, ¿un dolor monoarticular en crisis episódica se debería considerar la artritis psoriásica? Bueno, como lo mencionamos, tal vez en la pregunta del otro participante, siempre que tengamos el diagnóstico de psoriasis hecho y en tratamiento, como lo menciona aquí nuestro participante, y aparecen síntomas articulares, debemos explorar realmente si puede ser o no debido a artritis psoriásica. Nuevamente, eso lo vamos a hacer con la evaluación clínica, la evaluación médica. Obviamente nos apoyamos en algunos exámenes, algunos laboratorios, algunas imágenes, y dependiendo de las características clínicas, de los hallazgos al examen físico, de la exclusión de algunos marcadores de estudios reumatológicos, la presencia o no elevación de los exámenes de inflamación, podemos llegar a un diagnóstico, pues si este compromiso es o no por artritis psoriásica. Bueno, nuevamente les recuerdo que no todo dolor articular en un paciente con diagnóstico de psoriasis pues va a ser igual a artritis psoriásica. Exacto. Bueno, ¿puedo ser donante renal si tengo psoriasis? Bueno, creo que ahí sí toca hablar con los de trasplante, pero yo creería que no hay ningún tipo de inconveniente. Ok. En un paciente con diagnóstico... Ah, no, está ya. Ok, creo que no...
Ah, bueno, aquí están mandando una pregunta. Bueno, una persona puede ser diagnosticada joven y con los años disminuyendo los síntomas y permanecer solo con piquiña en su cuerpo. Pues digamos que si uno, pues el diagnóstico, como les decía, la psoriasis se presenta en la mayoría de los pacientes, los picos de incidencia están entre los 20 y los 50 años, es que vamos a hacer la mayoría de los diagnósticos. Obviamente hay pacientes que tienen psoriasis que con el tiempo pueden pues tener como remisiones y no volver a presentar tantas lesiones o que después de muchos años vuelven a presentar lesiones. Y ya lo que es el prurito o la picazón es un diagnóstico diferente. Las placas de psoriasis pueden picar, pero sin placas y el paciente tiene prurito, uno ya tendría que empezar a estudiar otras cosas Okay. por las cuales esté presentando la picazón. Pues si tiene la piel muy seca, que es la causa más frecuente de prurito, que uno tenga la piel muy seca, o si hay otras cosas que pueden estar haciendo que la piel esté picando. Bueno, esa pregunta sería para los dos. ¿Se puede tener una buena calidad de vida con esta enfermedad? Claro que sí. Como les decía, lo primero es pues buscar la atención médica y nosotros como profesionales brindar una atención integral. Actualmente existen muchos tratamientos que brindan una mejoría completa de las lesiones en piel. Obviamente no todos los pacientes responden igual. Pero tenemos muchas alternativas. Hace algunos años, hace quizás 20 años, las alternativas para el manejo de la psoriasis y también de la artritis psoriásica eran muy limitadas, pero actualmente tenemos muchas herramientas que nos permiten brindarle al paciente una mejora en su calidad de vida. Y también nos hemos dado cuenta, como les he mencionado, pues a través de la charla, que la psoriasis no es solamente la piel, sino que Total. la psoriasis es la articulación, la psoriasis son las comorbilidades, es el compromiso que pueden tener a nivel cardiovascular, es el compromiso intestinal, es también que son pacientes que se deprimen más y nosotros siempre debemos estar atentos a todos esos síntomas y a todas esas comorbilidades que presenta el paciente para poder mejorar su calidad de vida y pues que pueda tener un buen desarrollo. Sí, de hecho, en las enfermedades reumatológicas, Sí. muchas de ellas no tienen como tal una cura en el sentido de que Exacto. se quita la enfermedad, sino que con todas las opciones farmacológicas y no farmacológicas que tenemos hoy disponible, nosotros siempre queremos ofrecerle al paciente el mejor tratamiento para que él tenga la mejor calidad de vida. Y muchas veces logramos lo que se llaman remisiones y el paciente tiene un comportamiento como si no tuviese la enfermedad. Exacto. Siempre la meta es lograr la mejor calidad de vida para todos los pacientes con las enfermedades pues reumatológicas y Y obviamente pues también en este caso dermatológicas. dermatológica, sí. Para finalizar, doctora, si nos podría sugerir algunos tips para mejorar el aspecto de placas y síntomas. Bueno, es muy importante siempre en los pacientes con psoriasis, aparte de los tratamientos de las cremas, los corticoides y todo eso, la hidratación. La hidratación es fundamental, entonces siempre los pacientes con psoriasis deben mantener su piel hidratada. Entre más cremas hidratantes utilicen, va a mejorar tanto el aspecto de las placas como las molestias que estas puedan generar. Y pues obviamente en la medida en que el paciente sea tratado, en que se haga un manejo adecuado de sus lesiones, que se haga una evaluación adecuada, pues obviamente la idea es que esas placas desaparezcan y por supuesto pues va a mejorar mucho el aspecto de la piel. Bueno, doctora, yo creo que vamos finalizando. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Queremos agradecer pues la participación. Esperamos poder haber resuelto sus inquietudes. Y Y pues para aquellos casos particulares los esperamos en nuestras consultas para poder ayudarlos. Muchas gracias. bueno, muchas gracias.